Lo más importante primero ahorita es garantizar que la señal, por más malo que sea tu internet, te llegue de alguna u otra forma. Eso lo tenemos clarísimo. Y para nosotros estos 6 meses de temporada fueron bien importantes porque nos arrojan muchísimos datos y muchísima información que necesitábamos para saber en dónde enfocarnos y dónde optimizar, ¿no? Principalmente mucha investigación o mucha metadata de qué tipo de conexión tienen los aficionados que nos están viendo. Y a partir de ahí entonces empezamos a enfocarnos. Entonces, este tipo de features que tú estás hablando son más visibles porque pues, obviamente interactúas con ellos, pero ahorita estamos más enfocados en lo que no es visible y que te garantiza que puedas tener una experiencia mucho más satisfactoria en cuanto a conexión. Una vez que garanticemos eso, que es lo más importante, vamos a comenzar a buscar, ahora sí que lo más divertido, por así decirlo, ¿no? Empezar a ofrecerle al aficionado cosas extra partido, ¿no? Yo creo que cambió algo muy, muy importante en nosotros cuando nos dimos cuenta que realmente muchas de las fallas no tenían que ver con nosotros. Ahí cambió un poco nuestra actitud, porque no nos podemos hacer responsables de la infraestructura de México en cuanto a banda de ancha, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero sí fue muy importante para nosotros entender, porque en un principio no sabíamos muchas cosas y después poquito a poquito nos fuimos armando herramientas para saber. Y también para responderle al aficionado de cuál es su problema, ¿sí me explico? Ahora, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En algún partido en la temporada pasada nos habla un aficionado muy molesto, dueño de un restaurante, que no puede ver el partido, que se le está trabando. Y cuando empezamos a hacer todo el protocolo de ver cuál puede ser la falla, descubrimos, le preguntamos, oye, y pues bueno, ¿tienes un internet nada más destinado para la señal? Dice, no, pues es el internet del restaurante el que tengo abierto para todos. Entonces, imagínate, no sé, 50, con 10 personas conectadas al internet, más aparte tratar de bajar la señal de Chivas TV, pues no. Pero no es que nos quedemos con un caso aislado así, es entender el momento también en donde está México, en qué momento de educación tecnológica, por decirlo, o de educación digital. Y nosotros, aparte de que no deberíamos, estamos asumiendo la responsabilidad que es enseñarle al aficionado qué tiene que hacer y cómo es mejor para migrar a este tipo de tecnología, a este tipo de plataforma. A mí también me gustaría ya empezar a ver un tipo de narración mucho más relajada y lo veo en otros equipos, en otros deportes y también es muy entretenido, ¿no? Pero bueno, volviendo, yo creo que al principio quizá a lo mejor lo que se pudo haber malentendido o no lo hicimos bien, también reconociendo, es haber dicho todas las posibilidades de Chivas TV. Creo que quizá ahora lo veo y digo, bueno, nos hubiéramos guardado algunas cosas en vez de decirlas, porque sí creo que en México, desafortunadamente, y perdón que politice esto, pero los políticos nos tienen muy mal acostumbrados, ¿no? Prometen, prometen, prometen y no cumplen. Y creo que es distinto, nosotros no tenemos esa obligación, y esto fue una parte de la polémica al principio, pero sí vamos a cumplir con lo que nosotros nos imaginamos que podemos hacer. Ahora, de llevar una realidad, pues obviamente toma tiempo. Desafortunadamente, en la primera etapa no lo hemos podido desarrollar tan rápido como queremos, pero ahora sabemos hacia dónde estamos apuntando y yo creo que cada vez más los aficionados van a ir viendo cómo vamos a ir mejorando la plataforma. Incluso si ya te metes a la página y ya en los últimos partidos la experiencia ha sido mucho más satisfactoria. Detrás de todo eso ha habido todo un trabajo de desarrollo y de implementación y de optimización bien importante. Vamos a continuar.